Coffee amigos, bienvenidos al método de la semana. Hoy vamos a estar preparando café en la prensa francesa mientras conocemos un poquito más de su origen, sus características y su correcta preparación. Bueno, básicamente la prensa francesa solamente está compuesta por dos partes. Por aquí tenemos el recipiente donde vamos a realizar la preparación, que normalmente está hecho de vidrio, y tenemos por acá el filtro, que como ustedes pueden ver es un filtro metalizado que nos va a ayudar a separar la bebida del sedimento que va a quedar de café. Mientras vamos purgando y precalentando nuestra prensa francesa, yo les quiero contar que su origen es un poco controversial. Pues aunque esta fue inventada a finales del siglo XIX en Francia, existen diferentes patentes de diferentes nacionalidades. La primera patente fue en 1852 por parte de los franceses Delporc y Mayer. En 1929 los italianos Moneta y Calimani realizaron la patente más parecida a las que tenemos hoy día. Y ya para 1958 el suizo Bondanini presentó la que sería la más popular de todas las patentes. Algo muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de preparar nuestra prensa francesa es tener una molienda gruesa y que sea lo más uniforme posible. Un ratio recomendado para este tipo de preparación podría ser 1:15, es decir, por cada medida de café usamos 15 de agua. Pero recuerda que esta es solamente una sugerencia, ya que tú puedes experimentar con las cantidades que quieras para tu café. La temperatura ideal del agua debería ser entre 90 a 96 grados centígrados. Vamos a empezar realizando una preinfusión con el doble de la cantidad de café que ya tenemos previamente. Impregnamos muy bien todos los granos y esperamos más o menos unos 30 segundos mientras nuestro café empieza a expresar cada uno de sus componentes. Ahora procedemos a agregar el restante para completar los 300 mililitros. La prensa francesa es un método que utiliza una preparación por infusión donde los granos de café permanecen inmersos en contacto directo con el agua caliente. Bueno, ya en este momento vamos a esperar 4 minutos, vamos a dejar el émbolo a la parte de arriba, no vamos a bajarlo aún. El perfil sensorial que genera la prensa francesa es de un cuerpo más denso, ya que como no utilizamos un filtro de papel sino uno metálico, los aceites del café van a estar presentes en la bebida. Además, podemos encontrar unas notas más dulces, más pronunciadas y por ende también un aroma mucho más intenso y más complejo. Bueno, ya una vez finalizados los 4 minutos, vamos a bajar un poco el émbolo. Yo personalmente no lo hago hasta el fondo, sino solo hacia su superficie. Y un consejo que les podría dar es que pasemos nuestro café a otro recipiente, a otro server, ya que si no lo vamos a tomar todo de una vez, el café que permanece en la prensa francesa va a seguir extrayendo más y más sabores del café y probablemente puede que no sean tan agradables. Bueno, pues llegó el momento de la verdad. Ahora sí, vamos a probar cómo quedó nuestro café realizado en prensa francesa. Y bueno, yo les cuento que lo ideal es que ustedes puedan experimentar con diferentes tipos de café, con diferentes cantidades, para que así puedan vivir una mejor experiencia alrededor de este increíble método. Uy, quedó muy bueno. Realmente recomendado, es un método muy práctico de usar, es un método económico y es un método que hoy por hoy se ha convertido en uno de los más famosos en el mundo y, por cierto, es uno de los más antiguos que existe. Así que nos vemos a la próxima con otro método recomendado de la semana.